No hay ningún colapso de la estructura de la represa. Hay filtraciones, evidentemente, pero está destacado allá Defensa Civil y la Tercera División. Tras una evaluación del gabinete ministerial y en base a la información oficial brindada desde las zonas a donde cayó lluvias, las autoridades gubernamentales aseguran que no hay emergencia nacional por las precipitaciones de las últimas horas. Aún estas emergencias son locales, municipales, y la capacidad de los municipios y las gobernaciones están dando respuesta. Por lo tanto, no hay todavía niveles de emergencia nacional o de desastre nacional. Las precipitaciones fluviales más importantes se dieron en las localidades de Camiri, Yacuiba y Villamontes, en el Chaco Tarijeño, donde el registro de las lluvias se llegó a 194 milímetros por metro cuadrado, pero a nivel nacional se contabiliza al menos a 50.000 personas afectadas. Tenemos aproximadamente 50.000 habitantes damnificados por diferentes tipos de eventos climatológicos, lluvias, inundaciones, desbordes, granizos, tormentas de orden eléctrico, derrumbes de los caminos, en fin, caminos vecinales, etcétera, etcétera. Son diferentes tipos de damnificados. Este lunes, a 5 de febrero, se tiene previsto el inicio de las labores escolares en al menos 15.000 unidades educativas fiscales a nivel nacional. Sin embargo, también hay unidades educativas a donde no se podrá iniciar las clases por las lluvias. Así lo hizo conocer el ministro de Educación, Roberto Aguilar. Están sobrepasando las 27 unidades educativas que tienen problemas de afectación, de las cuales 12 son unidades educativas que no van a poder iniciar actividades, porque en la parte fundamentalmente del Beni, y justamente es el río Mamoré, en el encuentro de los ríos Ichilo y Chapare,